No, vi bien, me llevo bien. ¿Usted tiene dos cumplidos, no? Colegium Universitatis. Imagínense la importancia de este monumento a nivel de México. Y bueno, ha sido intervenido, trastocado y estuvo de seminario. Y ahora pues vamos a ver cómo está lucrando con el monumento para el estacionamiento. Lógicamente aquí hay una energía un gran panteón, ¿verdad? Y es el sitio. Entonces, dicen que ellos no tienen el dinero para restaurar todos esos grandes documentos. Es la biblioteca y el archivo histórico más importante de Celaya y de la región. Entonces, yo sé mucho de la historia franciscana, toda su labor en América Latina, pero San Francisco fue. ¿Cómo fue esa concesión? ¿A quién se le dio? ¿Quién está recibiendo su dinero? ¿Y para qué uso se le está dando? Son las preguntas que nosotros los ciudadanos nos hacemos. Lógicamente, los fines de semana esto es lleno, o sea, aquí deja pues, muy buenos dividendos económicos. Pero esto también le está afectando al monumento por los gases y todo, más que todo que está lastimado el monumento, podemos ver las grandes grietas. Entonces es otro de nuestros exhortos y peticiones al gobierno municipal, ¿verdad? De que ¿por qué no cancela la construcción para que ya? Un claro ejemplo. Esto es totalmente ilegal, no tiene la autorización del instituto para hacer estacionamiento. Es un capricho nada más de la sí, mire, ahorita en estos momentos estamos dando un recorrido a nuestras edificaciones históricas que tenemos aquí en Celaya, que son patrimonio de nuestros hijos y para nuestras futuras generaciones, las cuales las tenemos que preservar, y hoy estamos dando un recorrido para precisamente ver pues, la situación como se encuentra, pero más que esto también para hacer posteriormente a esto un plan de trabajo para llevar el seguimiento para que estas edificaciones históricas, como comento, son patrimonio de nuestros hijos y de las futuras generaciones, se conserven, porque precisamente esto es lo que nos da identidad y lo que nos da valor a los celayenses. ¿Algo que quisieras agregar en torno a esto, Toño? Más bien aquí es que hacer una reflexión a nuestros demás dependencias, tanto municipales, estatales y federales, que nos sumemos también a este proyecto de restauración, de cuidado a nuestros edificios históricos, de lo cual sé bien que lo están haciendo y que se sumen a estas mesas de trabajo que vamos a tener posteriormente, porque los monumentos históricos, yo creo que tenemos que, y más nosotros como gobierno, tenemos que estar preservándolos, porque es precisamente, eso es nuestro patrimonio, es nuestra riqueza, y es lo que es la cultura que les vamos a reflejar a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones. Yo nada más hago del instituto a nivel nacional y no que no.